impresionante. Estéreo. Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. 12 minutos han transcurrido. Estás en el 89.3, La Voz. www.lavozdelquequén.com y www.lavozdigital.com.ar, ¿eh? Las formas para comunicarse, para vernos, para escucharnos, para descargar el app de la radio. Saludamos a Analía, que está en el barrio 9 de Julio, a mi amiga Pampita en Los Tilos, a Vicky también está en el barrio Los Tilos, a Mónica en el barrio San Martín, a Oscar en la Villa de Asbiles, a Eduardo ahí en la zona del puerto de Necochea, a Luis acá en el barrio Estación Quequén, a Teresa, a la gente del Hospital Irursun. 416371, ya tenemos varios, ¿eh? Varios que quieren ganarse el libro de Claudio María Domínguez, la pizza del Club de la Pizza. Y en un ratito te vamos a estar, vamos a ver, a ver si tenemos, primero vamos a ver si tenemos las entradas, ¿eh?, para alguna de las galas que se van a realizar en este mes del tango en Necochea. En un ratito estamos charlando con el intendente en su vuelta a Rusia. Ya no podrás, quejadas si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la ciudad. Tirá, tirá para arriba, tirá, qué bueno, que todos tiremos del mismo carro, para salir adelante, tanto en lo que es comunitario, en la ciudad, en nuestros proyectos, en una mejor calidad de vida. Y por supuesto, muchas veces todos estos cambios también, para ser un poco así como sincero, también dependen de uno. Muchas veces es uno el que tiene la posibilidad de que la vida, de cambiar, ¿no? Muchas veces cambiar un presente, cambiar una realidad, muchas veces uno dice, no, esto es imposible, esto no se puede hacer, ¿cómo se hace? A veces uno, bueno, que ha tenido oportunidad de estar presenciando charlas, conferencias, leer un poco sobre un poco de espiritualidad en la vida de las personas, realmente tenemos que tomarnos un tiempito, todos los días, para un poco tratar de olvidarnos del entorno y pensar o tratar de vernos un poquito para adentro. Porque un poco ahí pasa la clave del éxito, ¿no? Muchas veces uno dice, ¿por qué a los demás les va tan bien y a mí me va para la miércoles? ¿Por qué no se puede cambiar la realidad? Si sigo pensando que a mí me va para la miércoles, seguramente me va a seguir yendo para la miércoles. En cambio, si por ahí yo pienso que puedo cambiar la historia, que voy a pensar en positivo, que voy a tratar de cambiar la historia, seguramente, muy posiblemente, la historia se pueda cambiar. También todo depende de nosotros. ¿Por qué hablo esto? ¿Por qué esta introducción? Porque tengo acá un amigo, Alberto Fauro, va a estar presentando un libro, su primer libro, se llama El secreto del nogal. Tiene mucho que ver con la ley de atracción. Y este sábado 3 de junio a la hora 18 estará en la Fundación Educacional de La Usina, por supuesto, presentando su libro, charlando. Seguramente le va a contar lo que nos va a contar en un ratito. Le digo buenos días a Alberto Fauro. Bienvenido a la radio y felicitaciones, ¿no? Estuviste en la Feria del Libro.
Estuve en la Feria del Libro, una experiencia brutal, estupenda, digamos, la pasé muy bien. No te imaginas lo enorme que es, digamos, la cantidad de gente que había, y yo lo recomiendo, el que pueda escribir, se anime a soñar, a realizar esa parte de uno que es tan importante, es una experiencia, digamos, que no lo pagás con nada, es maravilloso. Es tu primer libro, ¿cómo se te ocurrió de repente, bueno, llevar tu lo que uno siente, lo que uno piensa, trasladarlo a un libro? No es sencillo, ¿no? Todo tiene un proceso, porque hay que escribir, hay que hacer varias cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? De llevar y tener una realidad, El secreto del nogal. Veo una linda tapa, bien ilustrada. Comentame cómo se te ocurrió todo esto. Bueno, vos sabés que me conocés hace mucho, digamos, yo siempre estuve en temas de ecología, medio ambiente, valores humanos, molestando un poco con esos temas, ¿no? Y después de un impasse prolongado por problemas de salud de mi madre, que yo me encargué, ¿no? Porque lo primero es cuidar a quienes amamos. Me surgió esto de poner en acción lo que yo verdaderamente creo, que es que uno puede transformar su vida y puede transformar al mundo a través de transformar la vida de uno, con lo que uno piensa, lo que uno siente, con lo que uno presta atención, con lo que uno tiene intención, ¿no? Es muy importante, porque ¿cómo te puedo decir? Hasta en la Biblia dice, digamos, que se te va a dar el doble de lo que vos pienses o desees, ¿no? Y es así, es la ley de atracción. Por eso, ponele, vos te merecés la mejor casa, el mejor auto, la mejor vida, una vida maravillosa, próspera. Y tenés todo, 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 todo para lograr eso. A través de tu pensamiento, de tu tozudez, ¿no? De insistir, de creer en vos, tu potencial, en tu capacidad de crear. Porque hay alguien que algo que no te puede robar nadie, que es poder imaginar, poder soñar, poder tener fe. Y vos fíjate que hay un detalle muy importante que yo quiero empezar a diferenciar, ¿no? Que es el tema pobreza. ¿Qué es ser pobre? ¿No? ¿Qué es la pobreza? Son temas muy jodidos, muy profundos, más en esta época, ¿no? Porque nos han hecho creer que el dinero es el cuco, ¿no? Y por ahí, si tenés dinero, no vas al cielo o cosas así. Pero la pobreza para mí no pasa por la falta de dinero. Si vos tenés amor, tenés quien te abrace, quien te bese, tenés hijos que amar y que te aman. Si vos tenés salud, podés caminar, podés correr, podés respirar, podés estar vivo, no sos una persona pobre. Si vos podés imaginar, soñar, inventar, digamos, hacer algo de tu vida próspero, sos una persona multimillonaria. Lo que únicamente te falta es dinero. Lo que pasa es que si uno se queda con el sentimiento de pobreza porque te falta dinero, no vas a poder salir de esa falta de dinero. ¿Por qué? Porque vos estás atrayendo ese sentimiento, esa emoción, esa convicción que a vos te está faltando. Y vos tenés que tener la convicción interna que tarde o temprano, digamos, tu prosperidad está, porque vos sos capaz de crearla. Lo que piensas, lo que dices, lo que haces, escuché en algún momento, ¿no? El poder del pensamiento. Esto de la ley de atracción, bueno, más allá de que fue confirmada por muchos especialistas, porque ya es como que es tan real como la propia ley de la gravedad. Yo escuché decir casualmente eso, ¿no? Por gente que ha venido estudiando. Claro. Ahora, ¿cómo aplicar la ley de atracción? ¿Cómo aplicarías o cómo le podemos decir a la gente qué es lo que yo tengo que hacer para eso? Mira, eso es un proceso de autocrecimiento. No, cuando vos empezás a creer en vos y empezás, digamos, porque si uno piensa cualquier cosa, siente cualquier cosa
y no se educa para pensar positivo, para tener pensamientos, ¿no?, y acciones constructivas para uno y la sociedad, es como ir a un supermercado sin saber qué querés comprar. Compras cualquier cosa y cuando llegás a tu casa no tenés lo que necesitabas y tenés otras cosas que vos decís, y esto yo, digamos, ¿qué hace acá? Es lo que compraste. Bueno, uno tiene que empezar a edificar día a día, ¿no? Que ahora te voy a contar algo muy anecdótico, ¿no? Pensar positivo, creer en uno, tenerse fe, tomar buenas acciones, porque como te decía, vos te mereces todo lo mejor de la vida y tenés todo el potencial, pero también te mereces una mejor sociedad humana. Vos no podés pretender tener la mejor vida y que los demás se jodan, porque eso no es amor. Y la ley de atracción también trabaja con la ley del amor, porque uno atrae lo que ama. Entonces tenemos que tratar, cada uno, aportar nuestra fibra, nuestro granito de arena, para que tengamos una sociedad que uno le dé gusto vivir y se estimule vivir. Es muy importante que uno pueda crecer como persona, crecer interiormente, digamos, y hago mucho hincapié en lo que es pensar, sentir, amar, desear, creer en tu capacidad de ser, que eso no te lo puede robar nadie, eso es tuyo. Eso no lo compras en un supermercado, eso viene con vos, pero para eso lo tenés que buscar en tu interior, ¿no? Y vos fíjate una cosa, que el tiempo es algo muy subjetivo, ¿no? Porque pasado es pasado, futuro, si vos pensás en futuro, nunca llega el futuro, es como caminar hacia el horizonte. Vos vas a cansarte de caminar, podés morir caminando y el horizonte siempre va a estar lejos. Entonces vos te tenés que fijar metas y saber que llegás a esas metas, ¿no? Y que es como en la realidad es la vida. Vos, ¿en qué tiempo plantás una semilla de tomate? En tiempo presente. No la plantás en pasado o en futuro. La planta para vos siempre está creciendo, pero en presente, crece en tu presente, no crece en el pasado o en el futuro. Vos, cuando vas y sacás el tomate y te lo comes en el presente. No lo comes ni en el pasado ni en el futuro. Entonces uno tiene que estar seguro de que, digamos, que el tiempo es algo subjetivo, que tenés que conseguir lo que querés y lo vas a conseguir. A través del pensamiento positivo, del amor, de la acción. Y muy importante, no condicionar, ¿no?, a la fuente creadora, que la podemos llamar Dios. Porque el universo tiene muchos mecanismos para que vos recibas lo que tenés que recibir por derecho de creación. Pero si vos decís, no, mira, yo quiero conocer una persona que sea alta, flaca, así, digamos, estás condicionando un montón de cosas. Si vos, ponele, tenés que dejar libre a tu imaginación, libre tu energía, te tenés que dejar volar libre, ser vos mismo. Y ahí vas a descubrir un potencial inmenso, porque no te olvides otro detalle importantísimo. Nosotros somos un milagro químico. Todo lo que vos pensás, sentís, deseás, amás, lo que te dicen, lo que decís, digamos, cambia la química de tu cuerpo y tu vibración. ¿Cómo se hace, Alberto, para en esta época donde uno vive totalmente estresado, con problemas para solucionar todos los días, por los chicos, por el trabajo, por la economía, por lo que sea? ¿Cómo se hace para parar un rato en el día? Bueno, ¿es un ejercicio? Es un ejercicio que lo podés hacer continuamente, ¿no? Que es como una meditación activa. Ponele, ¿cuántos de nosotros agradecemos cuando nos sentamos a comer? Somos muy pocos. O sea, tenés que agradecer la comida, porque tenés que agradecer que podés respirar, que tenés quien te ama, agradecer que tenés una casa, agradecer que podés dormir y descansar. Vos tenés que empezar a tomar conciencia de a poquito, porque a veces no es fácil.
pero tampoco es imposible, porque todo está en lo que uno cree y uno crea. Un poco de todo esto se trata El secreto del nogal, Alberto, ¿no? ¿Por qué el nombre El secreto del nogal? Bueno, El secreto del nogal surge porque yo ya venía pensando, ¿no?, y reflexionando estos temas, pensando, digamos, profundizar, ¿no?, y quería respuestas. Yo estaba buscando respuestas, cosas, ¿no?, que después se fundaron en este libro. Y a mí me gustan mucho las nueces. Al que le gustan las nueces, notarán que la nuez es como un cerebro, ¿no? Y partí una nuez, y la nuez estaba vacía. Pero estaba vacía de la nuez, pero en sí tenía un mensaje, un contenido muy importante, porque tenía la foto de un corazón, que después vos la podés mostrar, digamos, ahí está en el libro, y ahí descubrí uno de los secretos de la naturaleza, del universo, de la vida, de la existencia, que uno tiene que pensar con el corazón, con el sentimiento, con el amor, con lo que es importante en la vida. Y vos fijate algo, digamos, que si uno es amado y ama, las falencias económicas pasan a otro nivel, ¿no? Porque yo prefiero tomar mate cocido y pan duro rodeado de amor, que por ahí tener una gran fortuna, ponele 1.000.000.000 de dólares, y que nadie te ame, que todos te busquen por interés y que vos lo sepas, y estar enfermo y no tener salud. Eso es pobreza. Después el dinero lo podés solucionar, el dinero se puede conseguir. Si vos usás, o sea, vos te tenés que movilizar, no te podés sentir, digamos, que no podés. No podés sentarte, digamos, como en el libro, hay un libro muy interesante que se llama ¿Dónde está mi queso?, que trata de dos ratoncitos. No se terminó el queso de donde estaban. Uno se quedó esperando en la cueva y se murió de hambre. El otro salió a buscar su queso y quizás no encontró el queso como quería o donde quería, pero sí encontró algo mejor. Encontró algo mucho mejor de lo que tenía. Entonces uno se tiene que animar y tiene que tener la convicción. Ponele, yo he intentado un montón de cosas, vos sabés, ¿no? Digamos, y el esfuerzo vale la pena, porque tener la satisfacción de hacer lo que amás también tiene su valor. Yo invito este sábado 3 a que vayan acá a la Fundación Educacional UPC, y que voy a tener una charla, me van a poder preguntar. Y de corazón, a mí me interesa que mejoremos nuestra sociedad humana, ¿no? Porque es mejorar nuestra vida. Grande de las cosas, de las presiones humanas que tenemos, es porque nos hemos olvidado ser humanos y no cuidar lo que es la biodiversidad de la vida de la cual somos parte, que no somos algo que está arriba o fuera de la biodiversidad de la vida. Nos olvidamos el trato de persona a persona. Nos dejamos manejar por codicias, digamos, por ahí no nos hablamos con los vecinos que viven al lado, y eso hace la vida, digamos. No podemos vivir una vida rodeado de gente estando en soledad. Tenemos que forjar, digamos, una humanidad consciente de ser humanidad. Sabias palabras, Alberto. Seguramente, claro, esto, el tema da para muchísimo, para pensar, para reflexionar, y por qué no, para comenzar, ¿no?, a aplicar estos principios. Se ha hablado mucho de la ley de atracción, es una muy buena propuesta para usted, doña Rosa, para usted que está escuchando ahí del otro lado del receptor, que podrá encontrar el pensamiento acá de Alberto Fauro el sábado en la Fundación de la Usina Popular Cooperativa. ¿Qué hora es? 6 de la tarde. 18 horas. 18 horas, ahí va a estar presentando su libro. Lo hizo en la Feria del Libro hace muy poquito. Es el primer libro que estamos editando, y seguramente está pensando ya quizás en algún otro. Sí, tengo dos más. Dos más tenemos para allá, para...
Sí, o sea, uno que es producto, viste que a mí me operaron del corazón, estuve complicado, tuve una experiencia espiritual, mística, muy importante. Fue rarísimo, ¿no? Y lo voy a contar ahí. El libro se va a llamar La Bruja de las Puertas, pero está en elaboración. Es un libro que me va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y otro libro que tengo pensado se llama El Cuarto Mono. ¿Por qué? Porque está relacionado con la ley de atracción. Vos viste que los tres monos hablan de no escuchar, o sea, no hablar o no ver, ¿no? Y según las místicas, vos dices que falta un cuarto mono. Y yo pienso que el cuarto mono está relacionado con el secreto del nogal, ¿no? Que es hacer las cosas de corazón. Alberto, muchísimas gracias, ¿eh? Y éxitos, felicitaciones por el libro. Y el sábado, bueno, vamos a estar ahí acompañándote en la Oficina Popular Cooperativa, ahí en la Fundación, donde vas a estar presentando este secreto del nogal, ¿eh? ¿Dónde se consigue el libro? Mira, el libro se va a conseguir en la usina. Después voy a estar en unos días más. Tengo que hablar con el dueño de la librería Buriburu. O pueden dar mi teléfono, o a través de Facebook. Se pueden agregar al grupo El Secreto del Nogal. También tengo otro grupo que se llama Ley de Atracción para una Mejor Humanidad. O mi Facebook personal. ¿Viste? Me contactan y lo tienen, o van a la librería y piden El Secreto del Nogal, por Alberto Fauro, Editorial Duncan. También está en librerías. Bien, bueno, muchísimas gracias por tomarte estos minutos y bueno, éxitos nuevamente. Dale. Te quiero agradecer tu generosidad, digamos, por esta nota, por este espacio tan cálido, tan ameno, digamos, y espero que puedan ir ustedes también a la conferencia y presentación del libro, digamos, y que entre todos hagamos una mejor sociedad humana, que no nos olvidamos de agradecer y de ser mejores personas. Gracias a vos, Ricardo, Daniel, y a toda la gente de La Voz del Quequén. Gracias, Alberto Fauro, presentando su libro El Secreto Nogal este sábado en la Fundación de la Usina Popular Cooperativa.